Muy buenas, soy Juanqui, tu experto en ferretería, y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Muy bien amigos, pues en el vídeo de hoy, como veis, me he trasladado aquí a otra parte de la tienda, me he montado mi banquito de trabajo, tengo aquí las herramientas y bueno, como habéis visto en la descripción del vídeo, vamos a hacer una mosquitera sencilla, ¿vale? Lo más sencillo posible. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues no va a ser de aluminio nada, simplemente la vamos a hacer con listones de madera y con la tela mosquitera, nada más. ¿Vale? Esto es para, bueno, de quita y pon, para un momento dado, para una casa de campo, que no necesitamos nada muy elaborado. Así que, nada, vamos a ponernos manos a ello. Bueno, pues estos son los materiales que vais a necesitar. Necesitáis el listón de madera, ¿vale? Dependiendo de la medida que tengáis para la ventana, pues ya vais comprando en función de eso. Esto viene a 2,5 metros. Yo lo voy a hacer cuadrado, utilizando el listón de madera, lo voy a cortar en 4 trozos y me va a salir cuadrado, ¿vale? Simplemente es para enseñaroslo. Listones de madera. La tela mosquitera, ¿vale? Intentar que sea de esta de fibra, que es la... está muy bien de precio y es bastante resistente. También la tenéis en aluminio y también la tenéis en plástico. Yo voy a utilizar pletinas para unir las maderas. La podéis hacer en glete, pero lo vamos a hacer la forma más sencilla posible, que es cortándolo recto el listón, ¿vale? Si lo cortáis en glete, pues en cola y lo que sea. Yo voy a utilizar esto, las cuadritas planas. Necesitáis los tornillos para unirlas. Para fijar la tela mosquitera, yo voy a utilizar listón sobre listón, ¿vale? Así creo que queda más resistente. Si queréis utilizar solo un listón, bueno, pues o le ponéis pletinas lisas, le podéis poner esto, que son gran piñones, ¿vale? Son unas crepitas en U, y podéis utilizar grapadoras de mano. Grapadoras de mano, le vais poniendo grapas alrededor del marco y también la podéis fijar con esto. Un taladro de batería o un taladro de cable para fijar los tornillos. Guantes como siempre, y si veis que necesitáis gafas, pues gafas. Yo voy a utilizar esto para fijar el listón mientras atornillo, y pedacitos de punta que tenemos, aparte los tornillos. Y, muy importante, el banco de trabajo. Así que vamos al lío. ¿Qué más necesitáis? Bueno, al final del vídeo lo explicaré, pero mi idea de coger este mosquitero al marco de la ventana, pues será con imanes. Como utilizamos las pletinas de metal, pues cogemos unos imancitos redondos pequeñitos, los pegamos en los 4 puntos del marco de la ventana y así podemos quitar y poner la mosquitera siempre que queramos. A no ser corredero, ni ser enrollable ni nada, pues por lo menos si nos estorba, que la podamos quitar. Y como toque final, bueno, pues la podéis pintar si queréis en algún color. Si necesitáis pintarla en un color parecido al de la pared o al de la ventana, pues pintáis la madera previamente antes de cortarla, diría yo, que si no luego es un coñazo ya con la mosquitera montadito. Pintáis los listones de madera y luego solo tenéis que trabajar sobre él. Tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad, the dreams in which I'm dying best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Sit and listen, sit and listen.
taught my lesson. Look right through me, look right through me. I'm dying, or the best I've ever had. I find it hard to tell you. I find it hard to take. People. He sacado el puñado contado, o sea. Es que, de verdad, he sacado el puñado de ellos y me han llegado mucho. Esto es truco de cerdero. Bueno, amigos, pues ya tenéis lista la mosquitera. ¿Veis? Ha sido súper sencillo, viniendo de mí, que soy bastante tonto para estas cosas. Y muy importante, lo hemos hecho todo con materiales que encontramos en la ferretería, ¿vale? Todo lo que he utilizado para la mosquitera lo podéis encontrar aquí, en una sola tienda, ¿vale? Los listones de madera, la mosquitera, las escuadritas, la tornillería. Y como ya os dije antes, bueno, pues para fijar a la ventana, mi idea es que le pongáis unos imanes, como ya tenemos las pletinas. Pues le ponemos un imán justo donde va a apoyar la mosquitera, en la ventana nuestra, se lo pegamos y entonces solo tenemos que clac, clac, quitar y poner. ¿Algún problemilla que haya visto? Bueno, pues que los listones de madera se me han abierto, ya me ha pasado otras veces que he trabajado en la madera, se me abre. Entonces, si ves que tal, primero hacerle los boquetes, ¿vale? Primero intenta hacerlo sin hacerle los orificios, nada, mejor con los orificios hechos y ya no se nos agrieta la madera. ¿En caso de qué? Pues le ponemos una arandelita. Vale, nada más, la mosquitera he puesto, como veis, es sobrante y le he recortado con el cúter, entonces queda perfecta, bastante tensada y bueno, mola. Lo vamos a tener aquí de muestra, se lo enseño también a los clientes para que vean qué fácil es montar una mosquitera. ¿Que veis que necesitáis una mosquitera más permanente? Bueno, pues no hagáis esto, ¿vale? Pues ya vamos tirando quizás de aluminio. Y si no sabéis meter en faena, pues una empresa de aluminio. Esto queda bastante bien. Yo le pondría un poquito más. Es que, bueno, más escuadra no le puedo poner porque ya. Si lo pudiera poner a las frontales. Quizá unas pletinitas. Pero bueno, que está bastante bien. Nada, espero que haya sido instructivo el vídeo, como siempre. Otro proyectito más de bricolaje. Lo que he dicho, todos los materiales los podéis encontrar en Ferretería La Paz 2. Venid a visitarnos, dudas que tengáis, nos preguntáis a los expertos en ferretería. Nada más, si te ha gustado el vídeo, dale al like, si no estás suscrito, suscríbete. Y como siempre te digo, síguenos en las redes sociales, en Facebook e Instagram, y no te pierdas ninguna de nuestras novedades. Recuerda, soy Juanqui, tu experto en ferretería, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!